Bueno, pues buenas tardes, papitos, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro espacio aquí en el canal de YouTube. Me da mucho gusto saludarlos ya después de un tiempecito que no nos habíamos visto. Vamos a dar unos minutitos a que se puedan conectar otros compañeros. Ya saben que pueden ir dejando aquí sus comentarios en el chat o en la caja de comentarios, en cualquiera, los vamos a estar leyendo. Y solo vamos a dar unos minutitos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya vemos aquí que se están juntando, chicos. Entonces, vamos a dar inicio a esta presentación. Les dejo a una persona que yo sé que ustedes quieren ver, que ya la extrañan demasiado. Entonces, aquí se las dejo un ratito para que platique con ustedes. También, papás, todo lo que quieran preguntar aquí por el chat. Esta va a ser una plática para la familia. Entonces, siéntanse libres de comentarnos lo que ustedes deseen. Vamos a estar aquí, tanto Miss Flor como yo, apoyándolos, ¿de acuerdo? Entonces, pues Flor, bienvenida a este espacio. Te dejo con tus chicos para que empiecen esta bonita plática de nutrición. Gracias. Hola, hola a todos. Buenas tardes. Hola, niños. Hola, papás. La verdad me da mucho gusto el que por medio de esta tecnología nos podamos tener contacto. Yo sé que pues son días diferentes, ¿no? Son clases distintas, ¿no? Todos estamos viviendo una realidad que es nueva, pero que con ello trae también cosas positivas, ¿no? Yo creo que así como yo me siento, ¿no? Al inicio pues rara o diferente, extrañando verlos, extrañando darles estas sesiones en persona. Ahorita ya me siento adaptada y aprendiendo de esto nuevo, ¿no? Yo creo que al igual que yo me imagino que ustedes niños, ustedes papás, ustedes maestros, se han sentido así distintos, ¿no? A veces un poco, no sé, frustrados, porque las cosas no son como antes eran, ¿no? Pero yo creo que todo esto podemos verle el lado bueno, el lado positivo, y es el que no, sobre todo ustedes en casa pueden estar más juntos, puedan convivir más, puedan a veces conocer cosas que no se conocían, ¿no? En esta convivencia tan cercana. Y justo por eso platicaba yo con los profesores del colegio, ¿no? Que creía que era un momento importante para reflexionar y para sacarle cosas buenas a esta situación. Y yo sé que los chicos hemos platicado muchas veces de la alimentación saludable en la escuela, en las sesiones que hemos tenido con cada grupo, pero creo que hoy es, o actualmente, empezamos a darle más importancia a lo que comemos, ¿no? Nos estamos dando cuenta que el comer saludable, independientemente de cómo nos haga lucir, que eso es muy secundario, más bien va a asegurar un estado de salud óptimo, que eso nos va a hacer enfrentarnos a esta realidad que ahora tenemos de manera diferente. Entonces, yo les he estado invitando a mis pacientes que he tenido también oportunidad de estar trabajando en línea, así como ahora los invito a ustedes, que veamos este espacio de estar en casa, de convivir más en familia, como una oportunidad para revalorar, ¿no? Y que nos demos cuenta de cómo ha sido esta alimentación, qué consecuencias buenas o malas nos ha traído,
y que nos demos como esa oportunidad, ahora que estamos más en casa, de pensar en ello, y si no, notamos que había cosas que a lo mejor tenían espacio para mejora, pues yo creo que ahorita tenemos ese tiempo, ¿no? Tenemos esa cercanía y podemos ser más partícipes a los niños en cuanto a la elaboración, a la elección de los alimentos. Y de la misma manera, yo creo que los chicos, pues gracias a Dios yo me siento muy afortunada porque veo su gusto y su interés por mi clase. Creo que muchos han aprendido mucho y la verdad eso me tiene muy, muy feliz. El ver cómo cuando les pregunto en la clase me responden cosas que hemos visto inclusive el año pasado, ¿no? Pero yo creo que esto es bueno que ahora lo aprendamos en familia, ¿no? Ustedes como papás o abuelitos o personas responsables de estos chiquitos, que este conocimiento no solo esté en los niños, sino también en ustedes como adultos, responsables de ellos, responsables de las compras. El mensaje es que podamos tener este tiempo como oportunidad para valorar cómo estamos comiendo, para verle todos los atributos positivos al comer de una manera saludable en la salud de toda la familia, desde los abuelitos, los adultos, los niños, los bebés, para tener en ellos un crecimiento adecuado, en ellos y en nosotros, prevenir algunas enfermedades, ¿no? Entonces, por eso es que consideré oportuno o importante que tuviéramos esta clase, tanto los niños como los papás, los abuelitos o aquellos adultos que estén acompañando a los niños, para que ustedes también sepan o aprendan un poquito de lo que los niños han estado aprendiendo en estos ya casi 2 años que tenemos trabajando en el colegio. Y bueno, pues yo creo que es una ventana de oportunidad para ustedes como adultos, si tienen dudas, si tienen preguntas, si podemos ir desde este espacio aclarando todo eso para mejora de su alimentación en sus casas, pues yo con todo gusto estoy aquí para servirles. Entonces, pues vamos a iniciar el día de hoy con la presentación. Como ven en el título, pues dice Aprendiendo a Comer de Manera Saludable en la Familia. Entonces, yo les mencioné aquí, nada más puse unos puntitos bastante resumidos, ¿no? De por qué es importante tener una alimentación saludable. Primero, y tomando en cuenta en los niños y en los adolescentes, pues va a asegurarnos un crecimiento adecuado, ¿no? Que los niños tengan que crecer lo que tienen que crecer por herencia, ¿no? Y que no se limite este crecimiento por una alimentación no correcta. Nos protege tanto a niños como adolescentes, pero sobre todo en los adultos, nos protege de enfermedades no transmisibles. ¿A qué me refiero con enfermedades no transmisibles? Aquellas que no se contagian. Y esto es como enfermedades como obesidad y sobrepeso, que a veces nosotros no las categorizamos o nosotros como adultos no pensamos que esto sea una enfermedad, pero sí, sí lo es. Y ahorita lo hemos visto o lo hemos escuchado recientemente, pues que México ocupa desafortunadamente estadísticas importantes con estos temas que a su vez pues nos están trayendo otros temas, ¿no? Entonces, otros temas relacionados a un deterioro en la salud. Pero entonces decíamos, nos protege de enfermedades no transmitibles como obesidad, sobrepeso, diabetes, que son los problemas del azúcar, la hipertensión, que es la presión alta, algunos tipos de cáncer, inclusive eventos cerebrovasculares o lo que le habla, no, llamamos embolias o infartos, ¿no? También nos protege de enfermedades transmitibles. Porque transmitibles, hablando propiamente de aquellas como virus, etcétera, ¿no? Y esto, ¿por qué nos va a proteger? Porque va a fortalecer, el que comamos de una manera saludable va a fortalecer nuestro sistema de defensas que tuvimos en de las últimas clases con los niños, ¿no? Los niños ya tienen creo que muy claro que nuestro sistema de defensa son esos soldaditos blancos que tenemos en nuestra sangre, que van a protegernos
de esas enfermedades o van a salir al ataque cuando algún virus, bacteria, nos quieran enfermar. Estos sistema inmunológico o estos soldaditos blancos que platicábamos en nuestra última clase, pues van a salir a defendernos o a luchar contra eso que nos quiere enfermar. Entonces, el que comamos bien va a hacer que este sistema inmunológico esté fuerte. Obviamente va a aumentar nuestro rendimiento físico. En todos los sentidos, en nuestras actividades cotidianas, ¿no? Si estamos haciendo un ejercicio o un deporte de manera particular, va a mejorar también nuestra memoria, la concentración, sobre todo en los niños, su rendimiento escolar en la escuela. O sea, sí se ve o sí es notorio cuando un niño va desayunado y cuando no, o no, sobre todo en las primeras horas de clases. Inclusive va a ayudar a que nuestro humor esté de cierta manera obviamente más favorable, ¿no? Que esté mejor, tengamos un mejor humor si nuestra alimentación también es sana y es adecuada. Y en general nos va a proporcionar un bienestar personal, les digo, en todas las edades, en chiquitos, en bebés, en viejitos, en adultos, en todos. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante fomentar estos hábitos saludables desde pequeños? Es una época en la que las familias son más permeables, o sea, o es más fácil que estas recomendaciones saludables hacer conciencia primero en los papás, en ustedes papás o en ustedes adultos, para que esto se lo transmitan a los niños. Es mucho más sencillo. El punto número 2 dice, los hábitos que aparecen desde los primeros meses de vida se van consolidando a lo largo de la infancia, haciendo que se prolonguen por el resto de su vida. Entonces, si yo como adulto pongo con ejemplo, sobre todo, la adquisición de estos hábitos, los niños los van a adoptar solitos sin necesidad de que se los estemos recordando tan cotidianamente, y si yo estos hábitos los enseño desde más chiquititos, va a ser mucho más fácil que ellos los adopten, los hagan suyos y los lleven a cabo por el resto de su vida, y a su vez esto que ellos aprenden como niños, en un futuro si ellos tienen familia, ¿no?, lo van a pasar a estas nuevas generaciones, que es donde veo la importancia de empezar a cambiar esta cultura o esta manera de comer, si se trabaja con los niños y con las familias, porque si se modifican los hábitos desde estas edades tempranas, ellos lo van a postergar por el resto de su vida y con generaciones futuras. La siguiente, por favor. Es muy importante, por ello, la construcción de una persona en todas sus dimensiones, tanto física, mental y social. Y definitivamente la adquisición de hábitos de alimentación saludable, ya veíamos cómo tiene que ver con las cuestiones, un mejor rendimiento físico, con una mejor concentración. Inclusive todos estos aspectos se conectan con lo social. Entonces la alimentación no solo es aquello que me estoy comiendo en este momento, ¿no?, sino todo aquello que puede trascender de una manera adecuada o inclusive no tan adecuada si no fuesen los hábitos pues lo más saludables posible, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, la alimentación, así en 2 diapositivas que les mencioné anteriormente, súper, súper, súper importante en todos los seres humanos y más en nuestros niños, porque si bien les dije estamos viendo o asegurando un crecimiento adecuado y estamos garantizando con este crecimiento adecuado su salud a mediano o largo plazo, ¿no? Cómo se alimenta un niño o un adolescente va a tener que ver cómo sea su salud a mediano plazo o largo plazo, sea adulto o joven. Entonces, por eso les hago mucho esta reflexión y les pido que pensemos en ello, que también tomemos en cuenta, además de heredarles nuestros genes, ¿no?, como papás, además de transmitirles buenos valores, además de buenas costumbres y demás, transmitir estos hábitos saludables, porque es una manera de trascender o de heredar en ellos salud. Entonces, que lo empecemos a ver desde esta manera.
Y yo creo que estos tiempos nos han hecho reflexionar más ante ello, porque vemos que justamente estas cuestiones de mala alimentación que por tiempo se han llevado en México ahorita están teniendo consecuencias. Pero yo creo que más allá de eso, yo creo que es importante ver ahorita que podemos cambiarlo, ¿no? Que eso sí depende de nosotros, que eso sí depende de lo que yo le pueda ofrecer como adulto de alimentación a los niños y a los adolescentes. La que sigue, por favor. Bueno, pues ¿cómo ofrezco una alimentación sana a los niños, a los adultos y a todos? Esto va para todos. O sea, voy a dar como los tips o las recomendaciones muy generales, pero que aplican para todos. Los niños creo que ya lo conocen. Yo creo que ellos han de saber mucho más que ustedes, papás, y yo creo que ellos igual lo van a ir recordando o les van a ir ayudando a ustedes a comprender quizá un poquito más de esto, que lo hemos estado viendo pues muy frecuentemente en las consultas, en las clases de nutrición que tenemos en el colegio. La que sigue, por favor. Entonces vamos a platicar de una alimentación saludable y en qué consiste esta alimentación saludable. Entonces para eso es bien importante que entendamos que de los nutrimentos. Los nutrimentos son sustancias que contienen los alimentos, ¿no? Que tienen diferentes funciones en el organismo. Tenemos tres grandes macronutrimentos. Me refiero a macro porque son grandotes y vamos a hablar, solo mencionar los micronutrientes, que los micronutrientes me refiero básicamente a vitaminas y minerales. Ahorita en esta presentación solo vamos a hablar de los macronutrientes que ahorita los vamos a conocer. La que sigue, por favor. Tenemos el primer grupo que son los carbohidratos, ¿no? Y en este grupo encontramos pues pastas, arroz, galletas, papas, elotes, fruta, leche, frijol, haba, lenteja, etcétera, ¿no? Todos estos alimentos tienen carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos son muy importantes porque aportan la mayor parte de energía que nuestro cuerpo necesita todos los días. Pero debemos identificar que hay dos tipos de carbohidratos. Los carbohidratos simples, ¿no? Que encontramos miel, chocolate, jugos, refrescos. Y ahí hago paréntesis para mencionar las frutas. Estos carbohidratos simples se llaman simples porque los obtenemos el azúcar o esta energía muy rápidamente en nuestro cuerpo. Una vez que la comemos, de 10 a 15 minutos, nuestro cuerpo ya lo transforma en energía, a diferencia de los carbohidratos complejos. Los llamamos complejos porque tienen algún otro componente, particularmente fibra o puede ser proteínas, que hacen que esa absorción sea más lenta. Entonces, mencionando este tipo de carbohidratos, pues encuentro el maíz, el trigo, la papa, el arroz, leguminosas como habas, frijoles, lentejas, soya, las verduras, los cereales integrales, ¿no? Entonces, al tener otro componente, si se fijan en la diapositiva, la absorción o la transformación de esta glucosa en energía es en un tiempo más lento. Los simples se transforman en los 10, 15 primeros minutos y los complejos los estamos transformando 30 o 60 minutos después de lo que los comemos. Aquí, ¿qué es lo importante de estos, de conocer esto? Es que los carbohidratos simples, y eso los niños ya lo hemos platicado muchas veces, los tenemos que comer en poquitas proporciones. Y sobre todo estos carbohidratos simples que vamos a estar consumiendo, los vamos a consumir en forma de frutas, ¿no? Que además de proporcionarnos azúcar, las frutas no son fuente de vitaminas y minerales, a diferencia del azúcar, de la miel, de los jugos, de los refrescos, que meramente son azúcar, no tienen nada de esto que les digo y no nos aportan más que azúcar. Y pues poniendo en equilibrio, ¿no? ¿Cuál serían de mejor calidad? Pues elegiríamos las frutas como fuente de carbohidratos simples en porciones chiquitas. ¿Cuánto llamo porciones chiquitas? Es una sugerencia muy general, más o menos de 2 a 3 porciones al día, que esta recomendación ya es personal, pues cuando ya se evalúa al niño o al paciente de manera integral y se establece en base a ello cuántas porciones les toca, ¿no?
Y de manera general, la mayoría de carbohidratos que vamos a estar consumiendo en nuestra alimentación, que llama la dieta, es todo lo que comemos, sea sano o no sano. Entonces, a veces tenemos como esta falsa idea de que dieta es comer poquito o comer solo verduras al vapor y pechuga asada, y no, realmente la dieta es todo aquello que comemos, sea saludable o no sea saludable. Entonces, la mayor parte de los carbohidratos de nuestra dieta o de nuestra alimentación tienen que ser estos carbohidratos complejos, ¿sale? La siguiente, por favor. Me voy a brincar la que sigue. Y vamos a empezar a hablar de las proteínas. Entonces, ya vimos el primer macronutrimento, que eran los carbohidratos. Ahorita vamos a ver el segundo macronutrimento, que son las proteínas. De forma muy general, es un nutrimento que permite la formación de tejidos, muy particularmente de los músculos, y nos ayuda al sistema de defensas de nuestro cuerpo. Las proteínas en los niños y en los adolescentes son sumamente importantes porque la deficiencia del consumo de proteínas también puede estar relacionada con un crecimiento no adecuado, ¿no? Entonces, quiero que sepan que este macronutrimento lo podemos encontrar en dos fuentes, ¿no? Proteínas de origen animal, que como el nombre lo dice y como observan en la pantalla, es todo aquello que viene de los animales, pollo, pescado, res, cerdo, huevo, quesos, etcétera, y sus derivados. Y las proteínas de origen vegetal las vamos a encontrar como como frijoles, habas, lentejas, soya, garbanzo, ¿ok? Ahora sí vamos a pasar con el siguiente macronutriente, que son los lípidos o las grasas. Los lípidos son las grasas dentro de las funciones más importantes, que nos ayuda a que sea reserva de energía, dan estructura sobre todo a las células y forman parte reguladora en algunas hormonas. Tenemos dos tipos de grasas o de lípidos. Tenemos los de origen animal, que esos los debemos consumir en menos cantidad. Y las grasas vegetales, esas las debemos consumir en mayor proporción, porque estas grasas vegetales nos van a ayudar a que la salud de nuestro corazón sea mejor. Entonces, grasas vegetales, pues tenemos el aguacate, las aceitunas, las semillas como nueces, pistaches, cacahuates y todos los aceites vegetales de maíz, de girasol, de cártamo, de aguacate mismo, ¿no? Y las grasas animales, las que están propiamente en las carnes, ¿no? La que está en la mantequilla, en la yema de huevo, etcétera. Entonces, las grasas vamos a procurar que sean mayormente de origen vegetal y en una porción más pequeña las grasas de origen animal. La que sigue. Entonces, ya hablando de estos tres, en resumen, de estos tres grandes macronutrientes, pues entonces decimos que las proteínas las encuentro en carnes, pollo, pescados, huevos, quesos y sus derivados, y también tengo proteínas de origen vegetal que las encuentro en leguminosas como frijoles, habas, lentejas, soya, garbanzo. Los carbohidratos los encuentro en los cereales como pastas, arroz, galletas, panes, etcétera. Las encuentro también en las frutas y las encuentro en una menor proporción también en las verduras. Las grasas las encuentro de origen animal y de origen vegetal, como el aguacate, aceitunas, las semillas, y las grasas animales como la mantequilla, la manteca, la grasa propia de las carnes. Sería como en resumen de estos tres grandes macronutrientes que comentaba anteriormente. Ahora, la que sigue, por favor, voy a darles algunas tips o recomendaciones por grupo de alimento. Tenemos el primer grande grupo, ¿no? Estos ya son grupos de alimentos, lo que mencioné antes eran macronutrientes. Los macronutrientes lo contienen los alimentos. Entonces, tenemos el primer grupo, que son frutas y verduras, nos van a proporcionar pocas calorías, sobre todo las verduras. Por eso es que las verduras, siempre les he dicho a los niños que son a libre demanda, todas las que quieran comer. ¿Por qué? Porque tienen mucha agua y nos dan muy poquita energía. Entonces, y tienen, son fuente de vitaminas, de minerales, de fibra, ¿no? Ya les mencionaba, nos dan agua, nos dan vitaminas, nos dan minerales.
Nos dan fibra, ¿no? Que la fibra la encuentro particularmente en la cáscara de ellas o en algunas de cuerpos más fibrosos, como a lo mejor la piña o el apio, ¿no? El gabazo de la piña, ¿no? Cuando la licuamos, ¿cómo queda el gabazo? Esa parte espesa, eso es fibra. Cuando yo corto un apio y quedan como los pelitos del apio, eso es fibra. Cuando yo la cáscara de la manzana, que inclusive a veces me cuesta un poquito más de trabajo masticar, eso es fibra, ¿no? Y la fibra, que quizás valga la pena en otra plática mencionarla, pero la fibra tiene beneficios sobre todo para nuestro intestino y nos da mucha, nos da sensación de plenitud o de saciedad en nuestra pancita. O sea, nos va a hacer sentir llenos. Y nos da energía en forma de carbohidratos, sobre todo, recuerden, el grupo de las frutas. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las recomendaciones para comerlas? Vamos a comerlas de preferencia crudas y con cáscara, por esto que les comentaba ya, de la fibra y los beneficios que tiene la fibra en nuestra digestión, en nuestro intestino. Vamos a consumirlas de temporada porque son de mejor calidad, son más baratas y va a estar más íntegra la cantidad de vitaminas y minerales a que una fruta que estuvo mucho tiempo congelada, ¿no? Entonces, si están frescas, obviamente esta cantidad de vitaminas y minerales, pues es más adecuada. Vamos a utilizar las verduras, sobre todo en comidas principales, desayuno, comida y cena, ¿no? Por eso les digo que aunque sea en el sándwich lleve una hoja de lechuga y una rebanada de jitomate, o si le hago una quesadilla, le pongo unas hojas de espinacas crudas, o sea, sí tratar las verduras normalmente solemos comerlas más a la hora de la comida, pero buscar que el desayuno y la cena también lleven, aunque sea en una porción más pequeña, pero que haya verduras. Vamos a utilizar la fruta como postre o colación, y ya los niños lo saben, que lo hemos platicado mucho, este tema del arco iris de la salud, ¿no? Que estas frutas y verduras tienen diferentes colores y cada color nos ayuda a diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, el variar los colores de estas frutas y verduras va a asegurar que tengamos un buen aporte de vitaminas y minerales según cada color. La que sigue, por favor. Tenemos el otro grupo que son los cereales. Como les dije, en los cereales pues están pan, tortillas, pasta, arroz, avena, papa, elote. Todo lo que venga de maíz y de trigo, pues lo vamos a considerar un cereal. ¿Qué nos va a proporcionar? Nos va a proporcionar energía en forma de carbohidratos, que ya lo platicábamos a un inicio. Aquellos que sean integrales nos van a proporcionar fibra. ¿Y cuáles son las recomendaciones para consumirlos? Dice aquí que los cereales de preferencia que sean integrales. Integrales, ¿por qué? Por la fibra y los beneficios que la fibra tiene en nuestro cuerpo, particularmente en nuestra digestión y en nuestro intestino, ¿no? Vamos a combinar, o se sugiere combinar, un cereal y una leguminosa. Un cereal, ejemplo, sería el arroz, y una leguminosa sería frijoles. Entonces, un plato de arroz con frijol. ¿Por qué? Porque los cereales tienen una muy, muy, muy poquita cantidad de proteínas, pero muy, muy poquita, pero cuando yo la complemento con esa proteína vegetal que me da la leguminosa, me da una proteína de buena calidad, muy parecida a la que me dan las carnes, ¿vale? Entonces se sugiere que combinemos un cereal como el arroz con una leguminosa como los frijoles, o un plato de habas con una tortilla, ¿no? Entonces el plato de habas es la leguminosa, y la tortilla es el cereal, ¿no? Por poner algunos ejemplos y en casita quede más claro. Otra recomendación es disminuir el consumo de cereales con grasa, que esos son súper frecuentes que los consumamos. Donas, churros, pan dulce, pasteles, chilaquiles, etcétera. No por eso los chilaquiles están prohibidos, pero a lo mejor buscar una estrategia de, en lugar de freír las tortillas, las horneo, las deshidrate y con esa misma tortilla ya le estoy ahorrando el contenido de la grasa. O por ejemplo, las enchiladas. Puedo hacer las enchiladas sin que la tortilla esté frita, las tortillas de comal, bañaditas en salsa y quedan igual de sabrosas, ¿no? Pero entonces empezar a contemplar
que debemos disminuir el consumo de estos cereales con grasa o buscar algunas estrategias como esta que les dije de las enchiladas y de los chilaquiles para reducir en los cereales, ¿no? Que a los niños les encanta, por ejemplo, las enfrijoladas o las entomatadas, que se puede dar, pero si yo se le doy la tortilla al comal y no frita, ya me estoy ahorrando la grasa, ¿no? Y dice utilizar como máximo dos tipos de cereales distintos por tiempo de comida. Les explico esto, o sea, hay veces que desayunan, no sé, arroz con leche con pan tostado. El arroz, pues es un cereal. El pan tostado es un cereal, pero aparte como huevo con tortilla, entonces ya son tres cereales diferentes, ¿no? O otro ejemplo que estoy, bueno, hice unas enchiladas, ¿no? Con tortilla al comal, no frita, como, pero aparte hice pan tostado con mermelada y di galletas Marías con el vaso de leche. Entonces ya son muchos cereales, ¿no? Entonces no más de dos tipos de cereales diferentes, que esto obviamente con la práctica va siendo más sencillo, ¿no? Pero bueno, lo menciono ahorita de manera muy general. La que sigue, Adri, porfis. El otro grupo son las proteínas de origen animal y las leguminosas, como ya les había mencionado en diapositivas anteriores, nos proporcionan proteínas. Los de origen animal, proteínas animales, las de origen vegetal o leguminosas, proteínas vegetales, nos dan grasa, sobre todo las proteínas de origen animal. También nos proporcionan vitaminas, minerales, sobre todo calcio, hierro, zinc, ácido fólico, vitamina A, vitaminas del complejo B. Ahora, la que sigue, por favor, ¿cómo las voy a estar consumiendo? ¿Cuáles son las recomendaciones para su consumo? De preferencia vamos a elegir cortes con poca grasa, ¿no? Desde el momento que mamá, papá vayan al súper o al mercado o a la carnicería a comprar la carne, pues procurar que compremos carne que no sea tan grasosa o inclusive si ya estoy comprando hasta el pollo, pedirlo que no lo vendan ya sin la piel o sin la parte grasosita que a veces se queda entre el músculo, ¿no? Aquí dentro de esta misma sugerencia, las carnes rojas, es más o menos de dos, el consumo se sugiere que sea dos a tres veces a la semana. El resto, pues de carnes blancas, me refiero a pollo, a pescado. Yo siempre trato de sugerirles que una vez a la semana a lo mejor tengan un platillo más a base de verduras, no sé, a lo mejor un chile relleno de queso, ¿no? O un chile relleno de frijolitos. O calabacitas rellenas de requesón, ¿no? Un platillo más a base de vegetales, ¿no? Vamos a procurar elegir quesos más blancos, como panela, fresco, requesón, cottage, porque su contenido de grasa es menor. Los productos lácteos, sobre todo si alguien en la familia tiene o se sabe con algún diagnóstico de sobrepeso u obesidad, pues sí se recomiendan que sean semidescremados o descremados totalmente, o lo que le llamamos light, ¿no? Vamos a procurar que las raciones de carne sean más pequeñas que la guarnición, porque ¿qué es lo que hacemos? Si nuestro guisado no lleva verduras, a veces mejor, ¿no? Cuando por lo menos debería ser 50% del plato, pues los vegetales, que ahorita los vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Otras recomendaciones es utilizar técnicas de cocción para preparar los alimentos de origen animal que no aporten tanta grasa como asados al vapor, y vamos a disminuir el consumo de fritos, empanizados, capeados. No digo que estén prohibidos, nada más que su uso no sea tan recurrente, que a lo mejor máximo una vez a la semana, una vez a la quincena, ¿no? Yo sé que a los niños les encanta lo empanizado. Y hay otro tip, por ejemplo, para lo empanizado, puedo empanizar, no sé, mis pechugas de pollo, engraso una charola o una bandeja, le pongo un poquito de aceite en aerosol y lo meto al horno y va a quedar la milanesa o el pollo tipo el Kentucky, no va a estar bañado en grasa, y va a quedar más crunchy, ¿no? Y sigo dándole el mismo empanizado, pero ya no bañado en grasa, ¿no? Bueno, ese es otro tipo de sugerencia. La que sigue, por favor. Entonces, una alimentación saludable, un plato saludable, sería de esta manera. Los niños lo hemos hecho y lo hemos visto
muchas veces en las clases, pero quiero que también ustedes como adultos lo conozcan, este plato saludable. Lo ideal sería que desayuno y comida y cena se estructuraran más o menos de esta manera. Media parte del plato, pues que sean frutas, una cuarta parte que sean proteínas, una cuarta parte carbohidratos. Ya les decía, en el desayuno y en la cena, a lo mejor no la mitad del plato, pero aunque sea el sándwich que lleve zanahoria rallada, germen, unas hojas de lechuga, ¿no? Que aparezcan un poco estas verduras. Vamos a hidratarnos siempre con agua simple, no juguitos industrializados, no refrescos, no agua de sabor, a lo mejor el agua de sabor para un día especial o para un día, el fin de semana, que comen con el amigo, con alguien, ¿no? Pero que el agua regularmente en casa sea agua simple. Como postre o colación, las frutas que ya habíamos visto. Voy a utilizar las grasas vegetales, como vemos ahí el aguacate, o los aceites vegetales para preparar estos alimentos o como aderezo o para preparar, no sé, las proteínas, ¿no? Para cocerlas. La que sigue, por favor. Entonces, les puse aquí algunos ejemplos de desayunos en donde ya incluimos todos los grupos. Puse el vaso de leche sobre todo porque los niños que tenemos en el colegio, pues están en una edad en la que la mayoría toma leche, ¿no? Entonces, el tomar leche está correcto, está bien. Yo les sugiero que sea un vaso de leche de 250 mililitros. Ellos no necesitan más de dos vasos al día, dos vasos de 250 mililitros. Puede ser uno en la mañana y uno en la noche, o sea, no es obligatorio, pero muchos niños siguen tomando leche. Pero mi sugerencia es que no sea más de estos dos vasitos que recomiendo, ¿no? Que se sugiere. Entonces, me puedo hidratar en el desayuno, los niños se pueden hidratar con la leche. Y ya veo aquí el desayuno, miren, en ese huevito, en ese omelette, ahí tengo el jamón y tengo el huevo que sería la proteína, las espinacas serían las verduras. Del cereal tengo pan de caja, ¿no? Y a lo mejor la fruta como colación o como complemento. El que sigue, por favor. Miren, un ejemplo de lunch donde incluyo todos los grupos, pepinos con limón y un poquito de tajín. Agua simple, los niños no tienen por qué llevar jugos. De preferencia agua simple, sus botellitas y aparte en los salones, ahí en el colegio siempre tienen acceso a agüita. Unos rollitos de jamón con alguna queso, con verdura y a lo mejor unos palitos de pan. Y ahí estamos incluyendo todos los grupos. Aquí como en el desayuno me comí la fruta, no mando fruta, pero si en el desayuno no me alcanza a comer la fruta, pues también la puedo poner de lunch. La que sigue, por favor. Miren este ejemplo de comida donde incluyo todos los grupos. Está ahí mi plato de verduras o ensalada que ocupa la mitad del plato. A lo mejor no la di así, a lo mejor me comí una sopa, unas calabacitas a la mexicana, ¿no? Y me dieron una, bueno, ahí en el ejemplo es una pechuga con arroz. Entonces es las proteínas animales, el carbohidrato que va en forma de arroz. De postre o colación, la naranja, me hidrato con agua simple. Les decía otro ejemplo, a lo mejor no es así, sino es de sopa un plato de calabacitas a la mexicana y hacen de comer, no sé, un pollo con papitas, ¿no? El pollo sería la proteína, las papas serían los carbohidratos. A lo mejor ese día de postre me como un medio mango, que ahorita está delicioso, y me sigo hidratando con agua simple. La que sigue, por favor. La cena. Les decía que hay veces que a la edad que están los chiquitos, pues sí están tomando dos vasitos de leche. A lo mejor el otro vaso de leche lo pongo en la noche. El vaso de leche no lleva azúcar, no lleva chocolate, no lleva miel. El vaso de leche pues va solito. Y estos ejemplos de burritos, ¿no? Que la tortilla sería el cereal, la lechuga y los pimientos serían las verduras. Y el pollito o el queso serían las proteínas de origen animal. Y ahí ya estoy incluyendo todos los grupos, así como les comentaba en el plato, la imagen del plato saludable, que debemos incluir todos los grupos. Ahí ya las estoy incluyendo. Entonces, lo que yo les sugiero es que en desayuno, comida, lunch y cena,
procuremos incluir estos grupos de alimentos para asegurarnos que sea una alimentación equilibrada y adecuada. Sin hablar, por supuesto, de las porciones, simplemente nada más con que se constituya de esa manera, estamos tratando de ser equilibrados y tomando en cuenta también las recomendaciones para cada grupo, ¿no? Lo que les decía, elegir cortes de carne sin grasa, preferir los quesos más blancos, elegir los cereales integrales, comer las frutas y verduras de preferencia crudas y con cáscara, etc. Entonces, ya con esto estamos terminando. Pues gracias por su atención y me gustaría escuchar dudas, preguntas. Bueno, los niños me encantan porque siempre me preguntan muchísimo. Espero que los papás también. Así es, Flor. Tenemos aquí una pregunta que, bueno, ya nos diste un poquito la respuesta de José Ramón. Él comenta que le da mucha hambre en la cena, o más bien se queda con hambre. Entonces, ¿qué le podrías recomendar en su hora de la cena para que se sienta satisfecho? Claro, iniciar, acuérdense, sobre todo con la fruta o verdura, ¿no? Porque decíamos que las frutas y las verduras nos dan saciedad por la fibra. Entonces podrías iniciar con alguna fruta, a lo mejor también alguna verdura y ya, ya después, no sé, una quesadilla con algo y el vasito de leche, ¿no? Porque acuérdense que frutas y verduras por la fibra me hace sentir que la pancita está llena. Ok, bueno, pues ahí ya tenemos una recomendación. Tenemos que analizar porque a lo mejor José Ramón hace mucho ejercicio en la tarde, no sé, por poner un ejemplo. Si tiene una actividad física en la tarde, que por eso es que llega a la cena con tanta hambre, valdría la pena a lo mejor hacer una colación antes de hacer ejercicio para que no llegue tan hambriento a la hora de la cena. Habría que analizar como qué es lo que sucede, ¿no?, en la tarde que ocasiona más hambre. Ok, bueno, pues ahí está la recomendación para la mamá también de José Ramón. Si se gusta poner en contacto con nosotros, pues ya les daremos una mayor orientación. También tenemos a Diego de tercero que nos pregunta, ¿cuál es la edad recomendable para dejar de tomar leche? ¿Cuál qué, perdón? La edad recomendable para dejar de tomar leche. No, pues pueden seguir tomando leche. Niños y adolescentes, como bien les dije, pueden ser hasta 500 mililitros o dos vasitos, porque necesitan el calcio. Digo que hay otras fuentes también de calcio, pero no es de que tengamos que dejar la leche. Pueden seguirla tomando ya de adultos, ¿no? Yo lo único que sugeriría es que no fuera más de estos dos vasitos, ya sean de leche o en su defecto de yogur, porque un vaso de leche equivale también a media taza de yogur natural. Entonces, no es necesario dejarlo, más bien, se puede seguir quedando, nada más respetando las porciones. Niños y adolescentes no necesitan más de medio litro, porque sí he encontrado niños que se toman un litro todos los días. Exacto, ok. Bueno, pues ahí está Diego, la respuesta. Leslie nos pregunta, mi abuelita nos empaniza con amaranto, ¿está bien? Sí, está bien. Yo ahí sugeriría aquí que probaran esta técnica que les dije, con una charola, con estos aceites de aerosol, le ponen a la charola, ponen ahí el bistec o lo que esté ya empanizado con huevito y en este caso con amaranto. Encima de eso le ponen otra rociadita del aceite en aerosol y lo meten al horno y esperan que así se cose, ¿no? Está correcto, inclusive amaranto, inclusive el pan, pero que hagan esta estrategia para que no esa milanesa esté bañada o sumergida en grasa. Esa sería. En aceite. Ok. Y nos dice Rocío Mirazo, ¿a partir de qué edad es recomendable tomar café? Ah, no, es Regina de tercero. Regina nos pregunta. Miren, sí he encontrado a niños que están tomando café. El tema con el café es,
es que es un estimulante, ¿no? Es un estimulante del sistema nervioso. Esto quiere decir que nos va a tener despiertos, nos va a tener como más en alerta. Eso sería por un lado. Y otro es que puede llegarles a irritar la pancita, ¿no? Yo sugiero en niños, yo creo que ya que estén más adolescentes, no habría ninguna restricción, sobre todo si no lo están endulzando, pero a lo mejor están muy acelerados por el café, o sea, se nos aceleran de más por el café. Yo valoraría esta parte, que a lo mejor sustituirlo por un tecito. No es que tampoco esté prohibido, ¿no? Y no es que les vaya a hacer, bueno, lo que no les vaya a hacer mal, al menos que tomen cantidades muy grandes, ¿no? Yo esperaría a lo mejor más adolescentes para que no estén este efecto de estimulación del sistema nervioso central, no me los haga estar demasiado hiperactivo o inquieto. Exactamente. Así es, chicos, no corran, ya corren ustedes suficiente, tienen bastante energía, no se preocupen por eso. Bueno, pues, exactamente, exacto, ya tenemos suficiente energía con ustedes, chicos. Pues, Flor, te menciono a algunos chicos que están aquí conectados que te mandaron saludos. Están Olani Miquel, Marisol Rojas, Cintia Denis, José Ramón, Javier de Segundo, José Emilio y Fernanda Pérez, Jesús Esteban, Marifer Reséndiz, Valentina y Rubén, Ana Paula y Ana Luisa, Mateo Valderrama, tenemos a Ferba Saldúa, por aquí la vi, Paulina, hay varios chicos que ahorita ya se me perdieron, perdónenme chicos, ahorita le paso yo el chat a Miss Flor, pero bueno, todos te mandan saludos, les dio mucho gusto verte, aquí está. Sí, Matías Marcín también te manda saludos. Y bueno, unas mamás que también aquí nos estuvieron escribiendo sobre los carbohidratos. Pero bueno, todos son recomendaciones, papitos. Esperemos que les haya sido de mucha ayuda esta plática para que ustedes también conozcan un poquito de lo que trabajamos en la escuela con los chicos, de lo que vemos con ellos y las sugerencias que les hacemos. Como pudieron ver, bueno, esta fue una plática pues mucho más para que ustedes estuvieran en este conocimiento. Tenemos una siguiente plática la próxima semana. Esperamos que puedan acompañarnos, pero en esta ocasión queremos hacer algo diferente. Entonces, Miss Flor va a preparar junto a los niños algunas recetas de... Yo las llamaré botanas saludables, no sé cómo lo quieras decir tú, Flor, pero para mí son botanas saludables. Entonces, les voy a mandar vía correo a todos los correos de los niños la lista de ingredientes que necesitan. Son cosas que tenemos en casa, no se preocupen, para que las puedan tener listas y nos acompañen en esta dinámica de irlo preparando junto a la maestra. Son cosas que también hacemos en la escuela. Ustedes, espero que les hayan contado los chicos cuando hicimos las brochetas de fruta, las ensaladas que hemos preparado, etcétera. Entonces, bueno, vamos a mantenernos en esta dinámica. Entonces, los esperamos el próximo miércoles. Les vamos a dar un poquito más de tiempo para que los que terminan clase a las 2 de la tarde, pues descansen un poquito, respiren, y los que nos gusten acompañar, pues aquí vamos a estar. Entonces iniciaríamos 2:30 para que se conecten y nos vean por aquí. Y con mucho gusto también, si nos pueden mandar las fotografías de cómo quedaron las recetas, pues ya podremos armar algo ahí padre para que ustedes se vean. También si nos mandan considerando estas recomendaciones del plato saludable, ¿no? Si nos mandan los de sus cenas, de sus desayunos, de sus comidas, y podamos hacer, bueno, no sé, Adri, algún común o algún común, para que otros papás también se den ideas, porque a veces se nos acaban las ideas, ¿no? O sea, a lo mejor exactamente. En fotos de lo que se les vaya ocurriendo. Okay. Yo les decía yo ahorita, ocupemos este tiempo para reflexionar y para ser partícipes más en la alimentación a los niños. A lo mejor los niños tienen ideas de cómo preparar el pollo con un ingrediente que no se nos había ocurrido, ¿no? Que los involucremos más. Y si hacemos, a mí me gustaría
si se puede, que manden las fotos y hagamos como un álbum de esta comida saludable de los niños, tomando en cuenta, ¿no?, que debe haber frutas, debe haber verduras, debe haber proteínas, debe haber carbohidratos, me hidrato con agua simple. Que nos manden fotos de sus platos. Yo le voy a mandarle a Adri para que de mis platos que he estado subiendo de lo que como en casa, también se den ideas y todos subamos algo, ¿no? Y entre todos vamos dando también, sí, más sugerencias. Les digo, a lo mejor si yo no sabía que preparaban el pollo con, no sé, huitlacoche y papitas, a lo mejor ya otra mamá lo ve, pues, pues lo puedo hacer así, ¿no? O sea, que entre todos nos ayudemos. Yo creo que sí. Este tiempo es como para reflexionar muchas cosas y es para apoyarnos todos como comunidad. Entonces, el colegio, que es también nuestra familia, ¿no? Nos sentimos, cada quien en su casa, pero somos una familia grandota, ¿no? Que nos cobijemos también de esa manera, pasándonos tips, acompañándonos, escuchándonos. Y yo creo que esta parte donde a veces las mamás ya no sabemos qué cocinar, si vemos lo de otro plato, dices, pues a lo mejor lo puedo hacer así. Yo creo que sería padre si nos comparten o nos mandan fotos así, tal cual, de lo que están comiendo, le toman foto y la mandan, se las mandan y hacemos un... Armamos... Exacto, como un recetario de diferentes formas o maneras, ya de desayuno, comida o cena, y ahí podemos ir compartiendo y sacando ideas. A mí ya se me antojó este pollo empanizado en amaranto. Muchas gracias a quien nos compartió esa receta. Entonces, pues es compartirnos y bueno, seguir trabajando con esto. Me despido, Flor, nada más con estos últimos. También nos piden que hagamos postres saludables. Entonces, bueno, lo vamos a tomar. Las recetas que vamos a hacer, les voy adelantando. Se llaman bolitas de amaranto, avena y frutos rojos. Es un postre saludable. Bien. Lo pueden hacer los niños con los papás. Obviamente los papás los van a hornear. Pero es un postre bien saludable. De verdad, no lleva nada de azúcar. Ahí lo van a ver. Suena delicioso. Ok, chicos, pues entonces ahí está, los esperamos el próximo miércoles a las 2:30 con todos los ingredientes listos, toda la actitud para prepararle también ahora nosotros a papá y a mamá, a nuestros abuelitos, a nuestros hermanos que han estado ahí con nosotros, pues hay que regresarles un poquito de esa atención y ese apoyo que nos han estado dando. Entonces, pues aquí nos vemos. Muchas gracias, Flor, por este tiempo, por platicar un ratito. Los extraño, les mando besos, abrazos, espero estén todos muy bien en casa. Paciencia, que esto sirva para fomentar más el amor en nuestra familia, para pasarnos entre mamás tips, ¿no? Esto de lo de la comida, o sea, que nos veamos así, que todo esto nos deje cosas buenas. Entonces, cambiémosle la perspectiva de todo lo que vemos en la tele o en la red. Vamos a empezar a sacarle jugo y provecho y sacar cosas bonitas y buenas. Exactamente, así es, Flor, pues muchas gracias, te veo aquí el próximo miércoles y pues un abrazo a todos mis chicos, a todos los papitos, un gusto que nos acompañaran y nos estamos viendo. Que estén muy bien. Bye.